Estamos aquí en una de las paradas que forman parte de una rehabilitación de 22 paradas en el eje transinsular del transporte de Gran Canaria. Para nosotros es una gran satisfacción el poder estar aquí hoy con la alcaldesa del municipio. De las 22 paradas, prácticamente todas están en el municipio de Telde. De lo que se trata es de mejorar, no solamente desde el punto de vista estético, que obviamente es así, sino fundamentalmente desde el punto de vista de funcionamiento, lo que son estas paradas que alguna afecta, la del cementerio de Las Palmas, alguna afecta a la salida del cementerio a la línea de guaguas municipales, pero fundamentalmente a la línea de Global. Por eso también agradecemos la presencia de los representantes de Global aquí. ¿De qué se trata? En definitiva, se trata de hacer más eficientes el transporte público en Gran Canaria, con una inversión de cercana a los 2,5 millones de euros, más la aportación que ha hecho en Marquesinas el propio Cabildo de Gran Canaria. Este importe de 2,500,000 euros han sido adjudicados a través de 6 lotes que comprenden en distintas paradas, como ven ustedes en los paneles, y que supone una mejora en el acceso, en el tránsito, la accesibilidad, la comodidad para los usuarios. Hay tecnología también muy moderna. Evidentemente, el tema de los báculos fotovoltaicos añade un plus, evidentemente, de eficiencia energética muy importante, no solamente porque va a suponer un ahorro en la factura eléctrica, sino también por la nula contaminación que tiene, y por tanto estamos en la línea de la modernidad en las paradas de guaguas de Gran Canaria, y por tanto una gran satisfacción. Agradezco la colaboración de la consejera de transporte, de su equipo, aquí se encuentra el director general y el equipo de transporte, y agradezco por supuesto el esfuerzo de las empresas que en su momento resultaron adjudicatarias de esas mejoras de las 22 paradas que estamos aquí, digamos, simbolizando con esta de Melenara. En todo caso, también agradecer a la asociación empresarial que se encuentra próxima, que también se beneficia de esta obra, pero a su vez nos han facilitado también las cosas, de manera que esto es un esfuerzo conjunto de la iniciativa pública y la iniciativa privada, y de cooperación entre municipios y Cabildo de Gran Canaria, que sigue cumpliendo con este tema su papel de gobierno de la isla, de mejora en todas las áreas posibles de las infraestructuras de la isla. Sí, el corredor este, la Gran Canaria 1 hasta el sur, pues aproximadamente al año unos 16 millones de pasajeros pasan por esta zona. Y era una de las obras que teníamos que acometer desde el principio de mandato, así lo estábamos convencidos y así lo hemos hecho. Estas obras han durado 8 meses y lo que hemos querido, como bien ha explicado el presidente del Cabildo y también la alcaldesa de Telde, hemos querido conseguir con esto no solamente cambiar la imagen de esta Gran Canaria 1, facilitar el transporte público, la seguridad para los viajeros, la modernidad con estos paneles fotovoltaicos, con estos báculos, perdón, que son 70 los báculos que hemos puesto, y además cada báculo pues genera una energía de unos 30 vatios al mes. Decirles también que el dinero al final que nos hemos ahorrado al colocar estos báculos no solamente es la energía que hubiésemos tenido que pagar, sino también la obra, la infraestructura. Estamos hablando que de tener que nosotros acometer esas obras, pues oscilan las cantidades entre 2.000 y 100.000 euros cada una de ellas. Y además también con esta inversión que se ha hecho, como bien ha dicho la alcaldesa, prácticamente toda en el municipio de Telde, hemos pues potenciado y hemos creado también puestos de trabajo, que en estos momentos pues es nuestra obligación como políticos resolver el problema de nuestro vecino. Yo creo que estamos todos de enhorabuena. Decirle a la alcaldesa que se está invirtiendo y muchísimo en Telde por parte del Cabildo de Gran Canaria, pero también lo estamos haciendo en todos los municipios, mejorando el transporte público. Ustedes nos acompañaron el otro día también a la presentación o iniciación de las obras de la Plaza Estagno, y en breve pues también tendremos finalizadas ya las obras que estamos llevando a cabo en Bogán. Agradecerle al Cabildo de Gran Canaria, como siempre, una vez más la colaboración con el municipio de Telde, en este caso la Gran Canaria 1, que es, yo creo que, la vía más transitada de la isla. Como saben, además, el eje Las Palmas de Gran Canaria Sur pasa todo por aquí, y en este caso concretamente la consejera ha hecho una inversión importante prácticamente toda en el municipio de Telde. No solamente estamos hablando
de estos báculos y de estas paradas, las marquesinas también, incluso los accesos, como en este caso, que están muy cercanos al Parque Empresarial de las Rubiesas, que también han sido costeados por este proyecto. Por lo tanto, yo creo que Telde está bien, enhorabuena, porque son muchos los usuarios que transitan. Hay sitios en donde hay más de 15 líneas regulares en los mismos puntos, y por lo tanto es seguridad. Es como decía el presidente del Cabildo, incluso la posibilidad de que estos servicios se mejoren, porque las van a tener señalización para poder parar, como decía él, en el caso de que así lo estimen las personas que están en las paradas, y por lo tanto modernidad, seguridad y una inversión más del Cabildo de Gran Canaria en este municipio. Agradecerle tanto a la consejera como al presidente que sigan apostando por Telde, porque sin duda alguna es un municipio muy grande donde pasan muchísimas personas cada día.